Do 13 ao 23 de novembro terá lugar a Ourense Mobile Week, un evento que se presenta como unha oportunidade única para darlle un pulo á transformación da provincia desde a intelixencia colectiva. Para que se hace este evento? Para unha cosa importantísima, e aquí quero enfatizar, para estender os beneficios a toda a ciudadanía e hacerlos partícipes desta gran revolución tecnológica. Que las revoluciones tecnológicas siempre abren ventanas de oportunidades para todo el mundo. Los beneficios para las grandes compañías tecnológicas y los beneficios para los profesionales están claros. Lo que no está tan claro es que la ciudadanía se suba a este carro tan importante de la tecnología. Y el evento, con todas sus actividades, es lo que quiere conseguir. Impulsada pola Fundación Mobile e a Deputación de Ourense, conta tamén co apoio da Red Mundo Atlántico. Red Mundo Atlántico é unha asociación sin ánimo de lucro, nacida escasamente hace un año. Un grupo de empresarios españoles e a Asociación de Empresarios de Portugal, AEP, a asociación máis importante de Portugal, conjuntamente pretendemos generar un ecosistema a lo largo de todo o eje atlántico donde se permitamos, ayudemos a que todos nuestros asociados y todas aquellas personas, porque es una asociación de personas y no de empresas, puedan desarrollar sus negocios a través de todo el eje atlántico. O formato será híbrido, no que a tecnoloxía se presenta como unha ferramenta facilitadora da vida profesional e persoal. Haberá moitos momentos destacados e as emocións tamén ocuparán o seu espazo. Durante el concierto de Tequila, que va a ser el lunes, en la Plaza Mayor, a las 10 de la noche, vamos a incorporar una tecnología muy visual, una tecnología muy emocional, para tratar de hacer el evento social más importante del mundo. Es una tecnología que permite que cualquier persona se pueda conectar y permite de una forma fácil compartir las emociones durante el concierto. Serán 5 días cunha axenda dinámica, aberta e flexible, que ata a última xornada estará atenta ás propostas tanto das institucións como da cidadanía.